La operación Halcón 4 sigue generando problemas, pero esta vez no lo que señalamos entre Miriam Germán y los estamentos de seguridad del país, sino entre el presidente Luis Abinader y el general Ten. Y aquí tenemos un vivo ejemplo de que por más poder que usted tenga, hay elementos que tienen que ver directamente con la conformación de un ser humano, que cuando usted los toca, ese ser humano se convierte en una persona totalmente ingobernable. Rafael Guerrero reveló que el presidente Luis Abinader le asignó una seguridad, pero que en esa misma línea también tuvo la discrecionalidad de elegir quiénes eran las personas que le iban a cuidar. Pero que cuando Rafael Guerrero hizo la observación de que él necesitaba a nivel de recurso humano, rotación, entiéndase, un personal a un punto tal que le permita librar días a quienes le cuidan para que no se fatiguen y demás. Ahí, cuando se llegó a ese punto, el jefe de la policía dijo, no más, ese hombre es enemigo mío. No importó la determinación del presidente. El jefe de la policía le dijo no. Esos son los que él tiene ahí, con eso que se defienda, que se la bandee, ese hombre es enemigo mío. O sea que el director de la policía, que con toda seguridad estaría dispuesto a hacer lo que el mandatario le diga, en ese punto no. Ahí no. Hasta llegó el asunto, usted presidente, pero a ese señor yo no le voy a poner más seguridad. Oigan, eso es un asunto. Usted decirle no a un presidente, o sea, no cualquiera. No es que no se le diga que no, pero no todo el mundo le dice no a un presidente. Usted sabe muy bien las acusaciones que ha hecho Rafael Guerrero en torno a la figura del director de la policía, el general Ten. Por ahí andan unas cuantas cosas que ya hasta casi en memes se han convertido. Ustedes saben que la red que se está desmantelando es de Santiago. Pero dos cosas. Que Ten es de Santiago y que él duró mucho tiempo dirigiendo Santiago. Estos datos Rafael Guerrero los ha tomado y ha establecido una conexión entre esta red que se está desmontando y el general Ten. Eso es lo que plantea Guerrero y por ahí podemos inferir porque el jefe de la policía entiende que Rafael Guerrero, de corrupción al desnudo, es enemigo de él. Ahora bien, señores, Rafael Guerrero también habló de que hay comunicadores que le cogen dinero a la Jota. Y si hay algo que yo me rehúso a creer de lo que ha dicho Rafael Guerrero, es eso. Porque eso tiene implicaciones funestas. En una sociedad, usted necesita sentir que le cree a alguien. En República Dominicana, la gran mayoría de la gente le cree a Nuria Piera, le cree a Alicia Ortega, le creía a Marino Zapete. Y esos elementos son necesarios. Porque usted no puede dejar una sociedad al borde de la incertidumbre. Que se diga ahora que estos muchachos que están subiendo le cogen dinero a gente del bajo mundo y también quizás uno que otro comunicador análogo, es un asunto que complica las cosas. Porque entonces nos deja como sociedad acéfala, huérfana de elementos creíbles. Yo quisiera creer que se le chispoteó a Rafael Guerrero. Porque les digo que después de decir que las autoridades están confabuladas con los capos, eso es lo peor. Porque lo primero, ya si no lo sabíamos, lo sospechábamos. Pero eso que ha dicho Guerrero, ni siquiera lo imaginábamos.
La lotería Lotedón el pasado domingo 28 de mayo, Día de las Madres, culminó con sus sorteos de 1 millón gratis para todas las madres dominicanas. Fueron ganadoras varias familias de distintas ciudades como Jimabajo de la Vega, Mao, Esperanza y de la provincia Sánchez Ramírez. Estas familias recibieron 1 millón de pesos totalmente gratis gracias a la promoción de Lotedón y el Agarra 4. Super Lotedón te recuerda que todos los días el Agarra 4 tiene para ti 25 millones de pesos. Acertando los 4 números, con 3 números te ganas 50 mil pesos y si aciertas 2 ganas 500 pesos. Lotedón, tu lotería de las 2. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC. Ya tienen su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular. Descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Señores, hay unos cuantos casos a nivel social que honestamente nos han tocado en términos humanos. Me toqué, por ejemplo, me topé con un caso que colgó la colega Diurka Pérez en sus redes sociales, de una señora que estaba abandonada y tenía un asunto ahí, estaba comiendo o se mantenía solamente de comer mangos. Al momento que se hizo la filmación, la señora estaba totalmente expuesta, estaba lloviendo, estaba llorando. Un caso humanamente desolador. Entonces se me ocurrió que ya que nosotros, gracias a Dios y al apoyo de ustedes, hemos podido seguir este proyecto adelante, vamos a usar los fondos que nos lleguen de Patreon para ese tipo de asistencia social. De repente no es tan indispensable que para sostener impolíticamente correcto el otro canal, la quinta pata, donde se cae el show, De la Mente a la Lengua, que Notoy RD, que adquirimos ese proyecto recientemente. Ya, gracias a Dios, Patreon no es indispensable. Pero esos recursos los podemos usar en lo adelante para hacer ese tipo de asistencia. Hicimos la indagatoria del lugar en torno al caso de la señora y nos informaron que el Consejo Nacional de Envejecientes ya la había asistido a raíz de la denuncia que hizo Diurka Pérez. Esperamos que así sea. De todas formas, si ustedes tienen información puntual de ese caso, pues nos la hacen llegar. Ahora bien, lo que se me está ocurriendo a mí es eso. Los fondos que nosotros recibimos de Patreon, vamos a usarlo específicamente para eso. Ya sea casos de personas que necesiten fondos para culminar una operación, ya sea caso puntual de una persona que necesita un medicamento X, o ya sea casos en los cuales una persona en un barrio con 5 mil pesos, 6, 7 mil, puede garantizarse un techo en un barrio. Porque de repente nosotros, caramba, que estamos habituados a... Pero la verdad es que en un barrio, una persona que se siente bien en ese entorno, aunque usted no lo crea, con 3, con 4, con 5, con 6, con 7, con 8 mil pesos, se garantiza su vivienda. Entonces, vamos a canalizar esos fondos y en lo adelante, todo lo que se reciba, porque hay gente que constantemente hace donaciones, vamos a usarlo específicamente para eso. Les diré algo, yo sé que no vamos a desterrar la injusticia y la inequidad del mundo, no lo vamos a lograr, pero sí podemos lograr solucionar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, y si un colega emula esto, ok, se suma,
Si otro colega lo emula, ya son tres. Y ahí vamos entonces propiciando un cambio en la vida de personas que en verdad lo necesitan. Así que ya ustedes saben, se me ocurrió eso porque dije, ¿cómo puedo ayudar en esto? ¿Cómo puedo, digamos, ser parte de una solución? Ese es el giro que le hemos dado a nuestro Patreon, así que ya usted sabe, puede hacer sus aportes desde $1 y vamos a comenzar a tratar de resolver situaciones para personas que en verdad lo necesitan. Vamos a ver, ¿por qué? ¿Por qué, Arcángel? Porque te estás hablando del lápiz, me estás hablando de Vaquerón, del mayor. ¿El mayor tú ahí también? O sea, me estás hablando de gente que no está en la... Que ya no es incidente. Que no es incidente y ni siquiera está en el ritmo que es lo que está representando en la música urbana, que es el dembow. Son dembow. O sea, El mayor es dembow. Sí, el dembow. Claro. Que bueno, sí. Pero de los... ¿De qué? Bueno, pero que no está, o sea... No está en su momento. Pero se pegó, no, estaba muy pegado. El mayor pegó, el mayor clásico. Ok, claro. pero ¿hubo alguna figura ahora relevante del género que Arcángel haya invitado? No, ninguna. No, lo que pasa es que, mira... Que es un homenaje a la nostalgia del tiempo no, que pasó. No, lo que pasa es que Arcángel, en ocasiones anteriores... O una forma de no reconocer lo nuevo. Es que estaba... No, espérame. Es que lo que pasa, yo lo veo de esta forma. Arcángel siempre criticó la tiradera que se tenía entre artistas urbanos dominicanos. Él decía que no se apoyaban, que no, el género no estaba unido en República Dominicana, uh-huh. Que siempre era el chismerío, que no se apoyaban entre ellos, que les daba cierta envidia que uno pegara otro tema y el otro no. Entonces, él siempre estuvo atacando eso de tal manera que fue que Santiago se enoja con Arcángel y también le empieza a tener esa discusión con él porque Santiago defiende que no, que aquí son muy unidos, que etcétera, etcétera. Entonces, como Arcángel pasó mucho tiempo diciéndole a los artistas dominicanos, únanse, trabajen por el género, son colegas, son esto, son el otro. Entonces, yo creo que eso lo quiso reflejar en su concierto al unir o al invitar a estos 8 o 9 artistas dominicanos para que se dieran cuenta que unidos podían hacer mucho. Y qué mayor ejemplo que el lápiz con Vaqueró, porque ustedes saben que ese pleito tiene años. Vaqueró y lápiz tienen mucho pleito, hasta personal. Y había una riña ahí, y pues obviamente Arcángel queda como el mediador, queda como el que los unió, queda como el que le dio el muy bien, eso puede ser una de las justificaciones para justificar sus invitados ahí, pero el hecho de que no compartiera tarima con un artista que esté pegado en el momento, no... Quizá no se debió a que él, bueno, yo soy el artista aquí, no quiero que nadie más me haga sombra. A mí me parece que el que está más pegado ahora es... No. A mí me parece que Bulín... No, de eso. No sé qué piensas, pero me parece que ahora mismo Bulín es el que está más pegado. ¿Por qué no lo invitó? A lo mejor lo invitó, pero tenía fiestas, estaba en otro lado, no sé, pero no fue. Yo no sé cuál está más pegado, la verdad. Él no invitó a ninguno que esté pegado. Él invitó a gente del pasado. No del pasado, pero... Bueno, del pasado no están haciendo nada, el mayor no está haciendo nada. No, el lápiz consciente es un tipo de culto ahí que ya no hace más nada. ¿Qué tipo de culto? Y que no, el lápiz trae siempre a Romeo, que no es del género. No, pero dominicano, pero también. Me parece que es una falta de reconocimiento. De parte de Arcángel, es una falta de reconocimiento a los artistas nuevos que están. Llevando el género a donde está. Tú dices que Romeo no es extraño al género urbano. Perdón, pero no es del. O sea. Vamos, es un invitado, ok, un invitado fuera del género, pero Romeo es bachatero, o sea, vamos, creo que fue una falta de reconocimiento a los talentos que están llevando y cargando el dembow, la cosa esa que se llama dembow, al mundo, o sea, debió invitar por lo menos a Bulín, algo así, ¿no? Seguramente, pero que tú seguramente sabes, seguramente tú también si hay un problema de agenda. No, sí. Es que no, eso se ve claro de que no. Aquí no hay talento. ¿Cómo se llama el de la pámpara? Kiko el Crazy no es del pasado. O sea, Kiko el Crazy siempre está actual, siempre tiene actualidad. Está pegado. Siempre está bien. Ah, bueno, sabe que está pegado. Yo no sé mucho de eso.